La mosca tinta en primera condición larvaria se ve como si fuera un salivazo y dentro está un huevecillo y después se genera una larva. Esta larva, cuando se vuelve adulta, se vuelve una mosquita que tiene unas rayitas en sus alas y lo que toma es una. Tiene un pico fuerte que succiona. Fundamentalmente la savia de las plantas y dentro de las diferentes variedades de cañas hay algunas que son sensibles, también se dan pastos, hay pastos que son muy sensibles a la mosca tinta y otros que son resistentes a ella. Normalmente cuando se da en un pasto lo que se hace es se sobrepastorea nada más, entra el rayo de sol y automáticamente deshidrata el salivazo y ya no evoluciona hacia la mosca pinta. O se pueden hacer también controles, en el caso de la caña, controles químicos o controles biológicos. En este caso nos reunimos el día de ayer por instrucción del gobernador con el presidente de la Unión Ejido, varios comisariados allá en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, se invitó a la Secretaría de Agricultura, estuvieron presentes los presidentes municipales de Huimanguillo y Cárdenas, y también estuvieron presentes los responsables de la producción de caña en cada una de los dos ingenios, el Benito Juárez y el Santa Rosalía. Y afortunadamente aquí, como todo, todos deben poner, vamos a decir, para entrarle a los controles, se acordó de inmediato entrarle al problema la zona cañera de Benito Juárez trae aproximadamente 7.000 hectáreas con esta variedad del que trae una presencia alta ya de mosca pinta, y lo que es Santa Rosalía son 5.000 hectáreas. Estas son 12.000 hectáreas, las cuales a partir de hoy van a empezar a controlarse. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.